Los tianguis de madrugada son tan impredecibles que un día te puedes encontrar de todo y otro no te encuentras nada. Hace mucho tiempo que vamos a lamparear, pero no salen videos por lo flojo que está el tianguis. Pero creo que hoy será distinto. El día de hoy comprobaremos si es cierto que acercándose las épocas navideñas, los tianguistas empiezan a sacar mercancía a montones. Y combinando que estamos de madrugada, todo pinta para comprar un montón de cosas. Así que si les interesa el video del día de hoy, quédense conmigo que enseguida ¡comenzamos! Inmediatamente entrando al tianguis, nos recibió con unos titulazos de Nintendo. ¿No tienes tus juegos? Dame tres más con los dos, hijo. Están enteros. Realmente el precio de estos juegos estaba perfecto, ya que el precio por separado de cada uno supera los 900 pesos. Y para hacer el puro disco y uno con su portada, creo que por 300 pesos estaba súper bien. Ya solo era cuestión de checar la estética, porque si estaban pa'l carajo, creo que no valdría la pena. Así que decidí regatear. ¿Solo sale dos por los dos? Dame dos y medio. Y un consejote, banda, si van a lamparear a los tianguis, no sean pendejos como el Mavis y estén cegando a la gente con su pichi flash porque les pueden romper su madre. Como de costumbre, nos acompañó la chachareada el buen Mavis. Vayan a ver su video, la neta es que estuvo bien mamón. Tanto él como yo nos llevamos cosas bien perronas. Vayan a ver su video porque la neta también estuvo bien perrísimo. ¿En cuánto la tiene esa? 3.50. ¿No le salen 3 baros, jefe? Sí, está chalando chido, Rayaste, güey, mira, está jalando, la sacaste, güey. Mira, sí, oye, sí, fue a jalar, mira, fíjate. Güey. ¿Dónde quieren? A ver, espera, para allá, güey. ¡Wow! ¡Pierro! Atención, banda. Este puesto es uno de los mejores que he visto en el tianguis. ¿En cuánto tienes tus controles? De cualquier. ¿De 360? El normal. Este puesto tenía unos super precios, además de tener un montonal de cosas. Como en este caso, vean este gamepad, se ve enterísimo de la Wii U. Y así como habían cosas de Wii U, también habían de Switch, de Xbox, PlayStation, absolutamente de todo. Así que la mayoría de cosas las compramos en este puesto. ¿Y estos? ¿De One? Sí. ¿Nos llevamos este? Aquí, raza, sí nos dimos grasa, ya que como este controlito rosa que están viendo, también habían muchos controles edición especial, como el azulito de Call of Duty. De igual manera estaba el de Halo Reach, que es el control gris, y el control rojo. Ese no es ninguna edición especial, pero está bastante bueno. Así que terminamos comprando alrededor de 11 controles de Xbox 360 y uno de Xbox One, que por ahí se nos fue de colado. Los compramos porque su precio regular de cada control en el tianguis supera los 100 pesos, unos 120, 150 aproximadamente la edición normal. Aquí nos llevamos de todos los colores y sabores, y para mi sorpresa, la mayoría de controles estaban sellados. Así que sí, hay una probabilidad muy grande de que jalen la mayoría. Son 8. Sí. ¿Te voy a echarlos aquí en la mochila? ¡Exijo venganza! ¡Quiero venganza! ¿Cuánto quieres por esa? Cuatro baros. Mucho.
muchos en el canal sabrán que las PlayStation 3 nunca las compramos, ya que son unas consolas difíciles, la mayoría no están jalando, pero muchos de ustedes nos las piden, ya que sí, marcó la infancia de muchos como la Xbox 360. Así que el día de hoy vamos a comprar todas las PlayStation 3 de este puesto. Es como la miniserie de comprando todas las consolas, pero solo en este puesto. Vamos a ver cuántas de las cuatro que habían funcionan. Ahí los dejo con la negociación. ¿Y por ese cuánto quieres? 3 baros. ¿Y eso de aquí? Igual 3 baros. Más por la azul quiero 4 baros. Ma. 1,200, ¿no sería? Dale, gracias. A ver, aguanta. ¿Ah, sí? Te subo tu cierre, güey. Ah, vos. Bueno. Ah, chido. No, te guardo esto y ya. No manches, tiene un chingo de cosas. Al final del todo, nos terminamos llevando un chingo de cosas, que créanme, si dejara el video completo sería muy pero que muy largo. Como menciones honoríficas, compramos un Metroid para la GameCube en 50 pesotes. Ya después del regateo y eso, se bajó muchísimo el precio. Asimismo, compramos un PSP, compramos más controles y ediciones especiales para la Xbox 360 que se nos iban cruzando por el camino, y en general compramos muchas cosas, dando un total de más de 5,000 pesos. Sí, 5,000 pesos en un solo puesto. Güey, créanme que este video va a ser una joya. Así que si quieren ver qué compramos, nos vemos en la casa. Si tu Michi ya te está exigiendo su pollito y tu perro no tienes para comprárselo, dame mi pollito, perro. Descárgate esta app en Binomo. Podremos hacer trading e invertir inteligentemente. En mi caso, invertiré $200 y diré que la gráfica subirá en un periodo de 1 minuto. Ahora solo tengo que esperar para ver los resultados. Y como ven, aquí está el resultado de mi inversión. Una completa locura. Y solo necesitas ser mayor de edad, porque esto implica ciertos riesgos. Y si estás medio güey, no te preocupes. En la descripción te dejaré un link con $10,000 renovables. Todo esto para que puedas practicar en tu cuenta demo todo lo que quieras. Si quieres más consejos para invertir, sigue a Binomo, que suelen dar muchos consejos y ciertos regalitos. Sin más dilación, sigamos con el video. El puesto que encontramos el día de hoy en el tianguis sí era de cháchara pura, por lo que sí, vamos a utilizar guantecitos, más que nada porque sí se ve cucarachiento, se ve sucio todo, y creo que requerirá un gran trabajo. Así que sin más dilación, manos a la obra. Una de las compras que hice allí en el tianguis fue este Metroid para GameCube en 50 pesotes. Sí, güey, 50 varitos. Este juego en buenas condiciones, 9, quizás un 10, suele costar como de unos 1,200 a 1,500 pesos. Depende de la estética y que te incluya, claro. Sin embargo, este título me llamó la atención porque está en condiciones bastante aceptables. Quiero que lo observen, se ve bastante bien el juego. Yo siento que una pulidita y queda bien. Además de que si lo ponemos así en la consola, yo siento que lo lee sin problemas. Además de que el juego tiene una firmita, muy probablemente sea de algún local de videojuegos, ya que cuando los venden los firman por el tema de la garantía. Sin embargo, imagínense que salga una firma de Nintendo. Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max. Un soñador muy bueno. Se vale soñar y puede ser cualquier cosa realmente. En el mismo puesto compré el Sonic Mega Collection. Este sí está en buenas condiciones, ya que sí, la caja está en condiciones malas, pero la portada se ve rescatable. Una estética quizás de un 6, un 7 quizás con mucha suerte, y tiene los manuales y el disco está en perfectas condiciones. Así que sí, yo siento que 100 pesotes está bastante bien. Estos otros juegos los compré en un local bastante
caserón. Se notaba a simple vista que eran títulos de algún local, ya que sacaron bastantes y eran repetidos. Y yo siento que por 100 pesotes que pagábamos un poquito menos, porque al final pudimos regatear por cada título, siento que por 100 pesos está más que bien, ya que la mayoría tienen una estética perfecta, ya que eran de un local y por supuesto que están completos, como este de Play 1. Por simple hecho de ser Play 1 ya es una joyita, ya que encontrarlos en estas condiciones, créanme que es bastante raro. Y todos estos juegos, la neta, güey, una chulada, todos vienen bien enteros. Los otros juegos que compré es el Super Mario Bros. De la Wii U. Este juego suele andar como en unos 900 pesos completo. A este le falta el manual, pero sus condiciones del disco son bastante aceptables, si no es que pasan casi por nuevo, un 9.5, un 10 quizás. El siguiente juego es este, el Mario Party 9, está exactamente en las mismas condiciones, vean, bueno, este sí está un poquito más rayadón, pero pasa. Estos dos títulos se andan en precios semejantes, como 900 cada uno completos, pero siendo yo que por 250 los dos, estuvo más que bien. Lo siguiente que compramos fue este PSP por 500 pesotes. Este PSP que están viendo acá nos incluye la funda. Vale verga, no. Ahí está. ¡Ay, qué gracioso! Este PSP nos incluye la funda, nos incluye unos estuchitos para guardar los UMD, como pueden observar, y nos incluye también su tapita, que es algo difícil que la traigan normalmente, y me incluyo. Todos perdíamos la maldita tapita de las baterías. De casualidad, vamos a ver si enciende así. No, no enciende. Pero pues yo creo, y obviamente debe ser por la carga de la batería. Así que vamos a cambiársela por una que ya tengo previamente yo cargada, así que vamos a conectársela, ahí está, y vamos a ver si enciende. Ya me estoy poniendo nervioso. Ahí está, papá. Vamos a ver si tenemos buen ojo para detectar displays quebrados. Ahí está, perro. Páchense esta madre. Aquí podemos nosotros testear bastantes cosas. Aquí en el Internet Explorer, browser, aquí podemos testear el joystick. Quiero que vean. El joystick, pues creo que está funcionando bastante bien. Quiero que lo observen. Por 500 pesotes, yo siento que está bastante chulo. En sí faltan problemas de mantenimiento, limpieza. Quizás a lo mejor cambiarle el flexor de los botones. No lo sé, pero las reparaciones de ahí en fuera, si no son la pantalla, son muy baratas. Así que 500 varos fue una total ganga. Qué buena onda. Estas cosas que están viendo acá son 4 PlayStation 3. Güey, esta vez sí me lucí comprando a PlayStation 3. Normalmente no compro, pero esta vez por todos sus comentarios decidí comprarlas. Estas consolas vienen extremadamente sucias. Incluso yo me di cuenta que vienen repletas, vienen infestadas de cucarachas. Así que desde que llegaron están en bolsitas y de ahí no se han movido. Así que el día de hoy, un poquito más adelante, vamos a ver en su interior, las vamos a limpiar y las vamos a probar. Pero eso lo dejamos al final. Otra de las cosas más interesantes fueron todos estos controles de Xbox 360. Esto es poco común de ver en los tianguis, pero cada control me lo dieron en 100 pesotes. Y eso que viene un control de Xbox One edición especial. También vienen ediciones especiales como esta, que es la edición especial de la Xbox 360E de Call of Duty. Esta, otra que es de Halo Reach, igual viene aquí su edición especial, además de ediciones que no son de consolas, pero son ediciones sacadas para tener más variedad de controles, ¿no? Por ejemplo, este controlito rojo, igual 100 pesotes, así mismo como el control rosita. Lo que más me llamó la atención de este puesto es que quiero que vean, la mayoría, no voy a decir todos, pero la mayoría, su cinta de garantía que están viendo acá, viene intacta, así que posiblemente jalen todos o jalen la mayoría. O tal vez estoy muy pendejo, no sé, comenten aquí, banda. Así que sí, vamos con una de las dinámicas más chidas del canal. El que comenta aquí abajito y la tiene, le voy a darme en corazón y le voy a responder lo que sea. Quiero que comenten cuántos controles quieren que jalen de todos estos. Son exactamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 controles. De jodidos digan, ¿cuántos van a funcionar? Así que, sin más dilación, ¡vamos a probarlo! Este software que están viendo aquí es de RGH. Esta consola está liberada, así que nos permite probar el control sin dificultad. ¡Ahí está, papá! Este sí encendió. Y vamos a ver si tiene drift. Ok, no tiene drift en el joystick. Izquierdo no, derecho tampoco, papá. Si tuviera drift, el control se movería así. Vean, si tuviera un milímetro de drift, el control se estaría moviendo, lo cual no hace. RB. ¡No mames! RB y LB también, perro. Ahí está. Por si no lo están viendo, ahí está. RB, LB, también los gatillos. Sí, también tienen el... ¡No mames, güey! Este control nada más se ve culero, porque les apuesto que está mejor que el control de muchos de ustedes, y me incluyo en la lista. La falta de respeto abunda por aquí. Así que sigamos con otro. No los quiero aburrir con un video de mí probando exactamente 11 controles. Sería excesivamente largo y además no tendría mucho sentido. En pocas palabras, lo que estaba haciendo aquí era probar los controles. Y una vez los probaba, les estaba pegando una etiqueta con todos los errores que tenían. La mayoría tenía errores comunes como un joystick y un botón de RB o LB, pero de ahí no pasaba, lo cual era bastante fácil de arreglar. Pero uno de los 10 controles de Xbox 360 de plano no encendió. Así que sí, creo que iba a tener una batalla bastante dura con ese control. Pero bueno, ¿qué les parece si probamos el de Xbox One? Creo que es uno de los más interesantes. Y listo, ya tengo conectado aquí el software de PC. Vamos a ver si funciona. Y vamos a conectarlo. Por favor. No mire, chiquita, esto se va a poner feo. No, no enciende. Qué sad. Troleamos. No, banda. No jaló. Pero vamos a probarlo con pilas, a ver si es que de casualidad con pilas sí funciona. Ya que los controles de Xbox One, les voy a decir algo, tienen tres fusibles, los cuales son el del carga y juega, es el del cable y es el de las baterías. O sea, si no te funciona el cable, posiblemente sí te funcione con carga y juega o te funcione con baterías. Así que les recomiendo siempre probar eso. Muchas veces les dicen que es un error irrecuperable, pero puede ser algo de lo más sencillo. Le acabo de poner un carga y juega, aquí como pueden observar, y no, no enciende. También le puse baterías y tampoco funciona. Así que sí, yo digo que debe estar rotísimo, ya debe estar rota la placa. Como pueden ver aquí, ya está rota, y aquí este ya incluso no encaja. Así que posiblemente ese control solo nos vaya a servir para piezas, pero lo vamos a tener que checar por dentro para ver si está en buen estado. Les pongo una cámara rápida porque pónganse a pensar, son 11 controles, de los cuales voy a tener que desmontar, quitar motores, arreglar, refacciones, limpieza, excesivo. Mucho. En echarme todos los controles que vieron en el video, me tiré como unas 4 o 5 horas, pónganle, porque me estuve peleando con el control de Xbox 360 que no encendía. Ya llevaba mucho tiempo peleándome con él, pero decidí resignarme por el control, ya que ya le habían metido mano. En sí, es muy fácil arreglar algo que no haya sido intervenido por un humano, pero cuando alguien no sabe lo que realmente está haciendo, es cuando se presentan los problemas. Y de ser un error muy común, puede pasar a ser el error más raro y difícil de averiguar. Así que sí, decidí no hacerle caso a ese control y me pasé con los demás. Y bueno, banda, ya estamos aquí tan solo 3 días después. La chinguiza que nos dimos fue muy grande, estuvo muy cabrón, pero creo que valió la pena. En cuanto a la dinámica que hicimos, tan solo un control de los 12 salió jalando al 100%. Al 100% me refiero a con que no ocupó reparación de joystick, no ocupó reparación de LV o RB, gatillos, nada. Por sí solo el control ya estaba bastante bien. En sí, lo único que hicimos fue detalles estéticos, como arreglarle sus capuchones, cambiárselos. Igual por detalles estéticos también le cambié los RB y los LV, que estaban algo oxidados, más que nada para no tener riesgos. En sí, todos los controles terminaron jalando al 100% y con una estética bastante buena. Solo les dimos una lavadita con agua y jabón a todas las carcasas. Ahí les voy a poner una foto de cómo quedó la cubeta con puras carcasas.
se lavaron, se limpiaron con jaboncito. En cuanto a la mayoría, ya que los tenía abiertos, aproveché para cambiarle el RB y el LB. Por más que les sirvieran, se los cambié. Y a la mayoría que también le cambié joysticks, también le cambié los dos. Así que los controles, la mayoría quedaron completamente como nuevos, güey. Quiero que escuchen. Ahí le voy a subir volumen. Nada más, escuchen cómo se escucha. Ahí está. El sonidito de recién estrenado. Esto fue gracias a reparaciones y demás, pero créanme que valió la pena comprar controles descompuestos, porque por unos 50 pesos que le invertimos a cada control, ya quedaron bastante bien. Y los controles nos salieron en 100 pesotes. ¿Viste eso, Plankton? Ese sujeto encontró un tesoro. No sé qué opinen ustedes, pero bueno, vamos con las consolas. Antes de probar las consolas, siempre recomiendo verlas por dentro primero, ya que en el video anterior nos llevamos tremenda sorpresa con un Xbox One. Así que mejor tomar sus debidas precauciones. En este caso, las consolas me sorprendieron bastante, ya que para ser consolas del tianguis estaban bastante bien. Créanme que incluso mis mismas consolas, consolas de amigos, seguidores, familia, lo que sea, han estado mucho peores, así que no iba a ser un gran reto. En sí, lo único que tuvimos que hacer era corroborar que tuvieran todas sus piezas, como la fuente, flexores, lector, y que todo estuviera bien conectado, asimismo como limpiar polvo, suciedad y en su debido caso si tuvieran cucarachas. Pero para nuestra buena suerte, solo una de las cuatro consolas tenía cucarachas. Y de hecho, como estaba muy cucarachienta la tapa de arriba y el lector que vienen básicamente ligados, los metí en una bolsa de basura y me pasó una pendejada. Pero eso ya lo verán más adelante. En conclusión, aquí me tuvieron limpiando las consolas para su calación y preparándolas. Y afortunadamente todas estaban completas. Así que, ¿qué les parece si las probamos? Estas son todas las PlayStation, ya les hicimos un previo mantenimiento y checamos que no tuvieran cucarachas y demás. Para esto, nos pasó algo bien cagado que se los tengo que mencionar. Le hicimos mantenimiento a esta consola de aquí y esta era la única que venía cucarachienta. Traía cucarachas en el lector, traía ahí cucarachas acá, la limpiamos y como pueden ver ya se nota bastante bien. Sin embargo, nosotros metimos a una bolsa de basura el lector y la carcasa de arriba para limpiarla más tarde, ¿no? Darles mantenimiento y nos tiraron las bolsas de basura. Pues sí, obviamente, eran bolsas de basura, así que pues nos pasó un tremendo fail. Sin embargo, no sé si las consolas funcionen sin lector. La voy a intentar prender a ver si prende, pero pues ya nos tiraron todo eso. Las demás están completas, pero pues esta ya quedó de experiencia no dejarlos en bolsas de basura sin algún cuidado. Así que, ¿qué les parece si empezamos por esta misma? Ya tengo conectada esta PlayStation 3 y de plano ya nos da buena sensación, ya que está prendido. Bien, está prendido su interruptor. Con esto ya nos da bastante que pensar, así que vamos a sacarlo de aquí. Esto funciona por medio de contacto. Aquí en esta zona que están viendo acá, nosotros vamos a hacer que se pulse como si fuera un botón. Ahí está, papá. Ahí está. Logramos hacer lo que diera. Vamos a dejar aquí el botoncito. Ahí está. Aunque yo no conozco mucho de PlayStation 3, estoy muy verde en eso. Oh, papá, vean lo que salió. Ahí está. Conecta un cable USB y luego pulsa el botón PlayStation. Así que vamos a hacerlo. Y ya lo tengo conectado. Vamos a darle. ¡Oh, papá! Dice, el software del sistema no se puede ejecutar correctamente. Dice que básicamente está corrompido el sistema operativo de esta PlayStation. Así que sí, hace falta reinstalarlo. Sin embargo, creo yo y quiero pensar que eso es como el Xbox One. Si no tiene lector, posiblemente no funcione. Así que creo que ya nos lo pelamos. Banda, que está aquí abajo en los comentarios, ¿sabes si esto se puede solucionar? Si no tenemos el lector original de esta consola, ¿se puede arreglar? ¿O de plano ya nos chingamos? De momento, vamos con la segunda consola. Aquí pudo haber salido una consola jalando al 100%, pero por nuestras pendejadas, valió madre. Bueno, aún sirve para pegarles. Listo, ya tenemos aquí la segunda consola. Esta consola
como pudieron ver, está como abollada, como que le dieron unos madrazos. Sin embargo, igual podemos rescatar como la tarjeta del lector, ya que aquí sí la tenemos y no la tiramos. Pero bueno, vamos a encender. Ahí está, papá, en verdecito. Una Play 3, güey. Parece la más puteada. Vamos a ver si da video. Dale voluntad. No mames, no mames, sí lo está detectando. Lo está detectando, lo está detectando. No se ha encontrado el almacenamiento adecuado. No sé a qué se refiere a esto. No tengo ni puta idea. Pero al parecer sí funciona la chingadera. Llegué a la conclusión, ya estuve aquí checando, le estuve tanteando y siento el disco duro moverse. Así que de plano el disco duro funciona. Así que ahorita vamos a hacer una transición y le vamos a poner un sistema operativo nuevo. Se lo vamos a reinstalar e igual vamos a comprobar si el disco duro está en buen estado para ser reutilizado. Si no, incluso lo podemos upgrapear. Pendejo. Podemos subir el almacenamiento, ¿no? Pues, y dejarlo quizás con uno de 500 o de 1 tera. Vamos a ver qué le queda mejor. Y pues, ahorita nos vemos. Ya tenemos esta otra consola totalmente conectada y de plano no enciende nada. Está conectado todo. No hay problema de conexión. Incluso suena el típico sonidito de corriente. Y no, de plano no, no está encendiendo. Muy probablemente sea problema de la fuente. Así que igual, vamos a intentar arreglarla y les vamos a contar qué es lo que pasó en el transcurso de todo esto. Así que vamos a repararla. Y listo, vamos con la mejor de todas, la que se ve en mejor estado. Y aparte, es edición especial, es la consola azul. Esta sí enciende su LED rojo, así que ahí ya vamos a algo de ganancia. Vamos a prender. No, se apagó el segundo. Vamos a reconectarle esta madre. Este problema sí lo puedo reconocer así a simple vista y creo que es problema igual de la fuente. El de la otra consola no estoy seguro que sea problema de la fuente, pero este sí creo que es pedo de la fuente. Así que vamos a comprobarlo. Banda, esta consola tenía una pendejada. De fondo van a estar viendo lo que grabé con mi celular. Y es que la entrada de la fuente, la que es de aquí abajito, estaba doblada. Parece que la metieron a putazos la fuente. Alguien que no sabía reparar consolas, quizás la desarmó para darle mantenimiento. Yo qué sé, no la supo meter y lo dobló todo. Yo creo que ese puede ser el principal problema, pero quién sabe. Vamos a encenderla, ya le enderezamos toda esa pieza, ya quedó bien ensartada. Así que le damos. No, ya no se apaga. Ya no se apaga el momento. Ya, creo que ya quedó, güey. A ver, vamos a ver si da video. Pues está tardando en dar video. Pero así son las consolas PlayStation 3. Tardan algo. Vamos a ver si sí nos da. Y se apagó, anda. Se apagó. Así que vamos a tratar de ver qué más tiene la consola. En cuanto a la PlayStation 3 azul, pasó algo muy raro, ya que al momento de quitar la fuente me di cuenta que las clavijas estaban dobladas. Básicamente la consola la armaron a putazos, pero de alguna forma estaba haciendo contacto y a su mismo tiempo estaba haciendo corto, lo cual es raro, es la primera vez que me topo con eso, así que tal cual, las enderecé lo mejor que pude. Sin embargo, siguió dando problemas, ya que esta PlayStation 3 estaba de la chingada, pero al siguiente nivel. Así que la desmonté para darle un mantenimiento general, ya que seguía conservando polvo y cosas de la placa que no llegué a ver. Así que ahora sí, nos tocó darle mantenimiento al 100%. E investigando un poco más en la web, nos dimos cuenta que eran problemas con el procesador. Más que nada porque no estaba haciendo buen contacto. Sí, supongo que ya saben a qué vamos. Le tuvimos que hacer un reflow casero aquí en la casa. Solo le pusimos un poco de flux alrededor de los dos chips, el GPU y el CPU, y procedimos a darle calorcito. Empezamos con una temperatura de aproximadamente
300 grados para precalentar la placa y de ahí fuimos ascendiendo un poco más. Asimismo, al terminar el reflow le pusimos pasta térmica nueva porque la que ya tenía ya había sido. Así que igual hicimos mantenimiento con alcoholito, lo limpiamos y dejamos la placa totalmente reluciente. Igual otro de los problemas que tenía era el lector, ya que el mecanismo estaba chingado, le habían dado golpes y su carcasa estaba rotísima. Así que procedimos a ponerle otro mecanismo y otra carcasa de otro lector de exactamente la misma versión. Esto igual pasa con las PlayStation 3, y investigándolo un poco más a fondo, me di cuenta que sí necesita el lector, porque sin el lector no se le puede instalar el sistema operativo, le podremos poner un lector de otra consola. Sin embargo, como no reconoce el lector que es el genuino de la consola, nos botará un error. Así que al final le rescatamos su lector original y le reinstalamos el sistema. Y quiero que vean ya cómo quedó esta PlayStation 3. Al parecer ya está funcionando correctamente y esperemos que no tenga ningún problema, ya que como saben, el reflow es una técnica que puede fallar tarde o temprano. Todo depende del estado del procesador y del GPU, pero bueno, ya bien sabemos que es una moneda al aire. En cuanto a la PlayStation 3 negra, tuvimos que hacer exactamente lo mismo, solo que no le hicimos el reflow, ya que de por sí la consola estaba funcionando bien, así que ¿para qué meterle reflow? Le hicimos mantenimiento, le limpiamos el polvo, le lavamos su carcasa con agüita y jabón para que estuviera bien y por supuesto le hicimos su cambio de pastita térmica. Asimismo, igual reparamos el lector, ya que el mismo caso, las habían agarrado a golpes, estaba abollado el lector y el mecanismo por dentro estaba totalmente roto. Así que le tuvimos que rescatar la tarjeta del lector y cambiarle la carcasa del lector y asimismo todo el mecanismo. Aunque si ustedes se llegan a encontrar una PlayStation 3 así que no quiera extraer o expulsar los discos, podrían usarla así, ya que actualmente es una de las consolas más fáciles de liberar. Así que si realmente quieres jugar algo, una PlayStation 3 con el mecanismo roto puede ser una buena inversión porque están muy baratas. Pero bueno, ahora sí les quiero presumir los resultados. Bueno, banda, ya estamos aquí después de unas horas después y ya las consolas quedaron en condiciones aceptables. En sí, lo que no podíamos corregir ni nada eran los detalles estéticos. Que sí, observen la carcasa, está puteadísima, la intenté arreglar, está lavadita, como ven no se ve sucia, en sí son puros rayones, yo creo que lo rayaron con un cúter quizás, son rayones muy profundos, así que yo en estos casos recomendaría literal ponerle un ultra skin o algo así, porque ponerle una carcasa nueva saldría muy caro, necesitarías una para pieza, y en sí todas las carcasas estaban en este estado, ni para poner dos negras ni nada, todas las carcasas estaban totalmente rayadas. En cuanto al funcionamiento, las dos consolas quedaron bastante funcionales, ya que de todas las consolas que eran exactamente tres del mismo modelo, hicimos estas dos consolas. A una que le fallaba el lector, el mecanismo, la otra la fuente. En sí, ahí le pudimos cambalachear con las refacciones y gracias a eso logramos obtener estas dos consolas totalmente funcionales. No están en las mejores condiciones del mundo, pero creo que pasa. Quizás pudieron salir tres consolas, a lo mejor cuatro si le hubiéramos metido más mano, pero la neta, ya estuvimos aquí un ratotote y salieron estas dos consolas. Además de que el lector tampoco nos ayudó mucho que se nos perdiera, si no hubieran sido tres consolas en total. No sé qué les parezca esto, la verdad siento que salió bastante bien para hacer PlayStation 3. Porque yo llevo bastante tiempo yendo al tianguis y en todo el tiempo que llevo yendo al tianguis en mi vida me habían salido PlayStation 3 así de bien como esta. Pero bueno,
Quizás las consolas que compré estaban de mala racha, yo qué chingase, tuve mala suerte, pero en este video queda demostrado que también sale factible comprar PlayStation 3. Uno pensaría que no, pero la verdad es que sale bastante bien. Y antes de finalizar el video, le quiero mandar un gran saludo y un gran abrazo a toda la gente que se unió a la membresía. Realmente yo no pensaba que se fuera a unir tanta gente. En el primer día se unieron 100 personas. La neta, mil gracias a toda la gente que está ahí apoyando el canal, que está comentando, que está dando like, compartiendo. Realmente me hicieron el día. Créanme que no se van a arrepentir con esa membresía y todos los beneficios se estarán llevando al pie de la letra. Sin más dilación, yo soy Xpector, a.k.a. el dios de esta basura, y si se quieren unir aquí abajito, literal, solo denle unirse y ya estarán suscritos. Sin más dilación, nos vemos en un próximo video. Hasta soy otra. El fucking good de esto que llaman planeta, donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz, pero la obtienen con guerras. No hay misericordia si blasfemias no existen. Hipócritas, no lo creen así, humanos. Y el futuro es de ustedes, no lo dejen en mis manos. ¿O acaso es que ya lo olvidaron? Deja a Jesús en las suyas y lo llenaron de clavos.